Bueno, pues vamos a echar otro ratito aquí en el circuito de Cáceres. Hoy le hemos echado un poquito de, como digo yo, de mortero y lo hemos afinado un poquito más. O sea, vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar que pase la IA. Uf, quizás hay mucho sol. Vamos a dejar que pase la IA y vamos a ver cómo se comporta. La verdad que está bastante mejorado el tema de pianos y queremos el alumbrado, no de la farola, sino de cómo se ve. Ahora se puede atacar algunos pianos, que en la vida real se pueden atacar. No sé qué ha pasado. Supongo que sé lo que ha pasado. Es que la IA se habrá quedado la otra ya que se ha pegado la hostia, seguramente esté por ahí. Arrancar. Le han añadido los carteles. Bueno, la IA parece que va un poquito para allá. Madre mía. Bueno, por lo menos continuaremos. La verdad que, como ya dije en el otro vídeo, este es un circuito que no os podéis perder. Bueno, la IA parece ser que va un poquito loca, quizás esté muy agresiva y por eso no. Pero bueno, en todo caso es cerciorarnos de que, bueno, los pianos y todo lo que se le ha cambiado al circuito para su mejora, pues bueno, que vaya bien. Yo creo que tengo más problemas que con el YouTube que con otra cosa. Perdonad que estoy un poco afónico, estos son piscina, playa, playa, piscina. Aquí tenemos que se puede cortar por aquí dentro de la medida, ya que si no podía penalizar. También se le ha puesto estos pianos un poquito más cómodos. La verdad que está muy bien el circuito, no deja de estar en beta de momento. Bueno, más bien decorar un poquito, ¿no?, el paisaje. Quizá bajar un poquito los pianos. Pero la verdad que la pista está bastante bien, todo aquel que ha estado aquí sabrá que. Qué bueno que. Está bien, está muy bien lo que sería todo el recorrido. Estoy teniendo unos lagazos, pero yo creo que es por el YouTube. Tengo 40 cosas abiertas en 4 pantallas y. Uy, esto no puede ser. Bueno, nada, en todo caso era esto, hacer una pequeña prueba de que el circuito en sí está para poder correrlo. De momento solo le he colocado 5 IAs, más por el tema de la capacidad que tienen los bots. Tendré que crear un bot virtual donde encadenar ahí pues una serie de pilotos. 15 estaría muy bien para este circuito.
Y ahora, bueno, voy a entrar a voz para que veáis de lo que hablo. Bueno, tengo que empezar a colocar coches de aquí, todos los que me quepan, en toda esta zona que voy recorriendo, para que tenga una salida o crearla aquí un poquito más ancha. Ya que, como veis, vamos a ver si funciona esto. La verdad que no sé si he hecho el pit. No, pues bueno, esto me faltaría. Bueno, y una vez que cambie ya el pit, pues lo haré un poquito más racing, más para las carreras. Y colocaré más pilotos. Bueno, por lo que se ve, los pianos y todo van bien. No hay nada raro. Un poquito de escapatoria, un poquito de tierra por donde se suele pisar con la rueda del car cuando no salimos. Se cruzó de atrás. Súper divertido. Súper divertido. Bueno, uno que 7:47, no sé el tiempo que se ha hecho. A ver. Un minuto. Bueno, yo creo que lo hago en 57. Bueno, pues nada, hasta aquí era probar que por lo menos el circuito funciona correctamente y que se puede empezar a subir para que se lo descargue la gente. Bueno, esperando que sea del agrado de aquellos que se lo descarguen, pues les mando un saludo y hasta luego.